¿Cómo estás? Nuevamente tu servidor Carlos Morelos y hoy estoy súper contento porque por fin ha llegado la versión 4x4 de la Ford EcoSport. Quizás muchas personas hayan estado esperando esta versión desde hace mucho tiempo. Ya creo que vamos más de 2 o 3 años sin una Ford EcoSport 4x4. Y qué bueno que en esta ocasión vamos a tener la Ford EcoSport 4x4 en versión automática, señores. Lo cual esto me llena de mucha emoción y de mucha satisfacción y de mucho orgullo. ¿Por qué? Porque en este segmento son muy pocas las camionetas que son 4x4 automática. Entonces, bueno, quédate en esta reseña porque vamos a hablar de las cosas identificativas de esta versión Freestyle. Ford EcoSport 4x4 automática Freestyle. No te la pierdas, vamos a hacer un recuento rápido o una primera impresión de lo que es esta fantástica y sensacional camioneta. Y bueno, entre las diferencias que encuentro o de las cosas características que hay en esta versión Freestyle 4x4 caja automática con motor 2.0, bueno, exteriormente, ¿qué encuentro? La parrilla. Vamos a observar un poco más la parrilla de frente. Como se podrán dar cuenta, esta es una parrilla con mezcla entre gris oscuro y color negro. También encuentro una diferencia en los rines. En esta ocasión es un rin 16 color gris oscuro que hace juego con la parrilla y con sus retrovisores que vamos a ver. Está calzada sobre una llanta Michelin. La lectura es 205/60R16. Sus retrovisores espectaculares en acabados de gris oscuro. Se ve muy deportivo y bastante llamativo. Sus manijas en tonalidad gris oscuro también realza también su deportividad. En su bumper trasero vamos a encontrar también su llanta de repuesto. Igualmente, ring original a las 4, color gris. Vamos a encontrar también, si vemos más de cerca, la palabra Freestyle, acompañado con su letrero 4x4, 4WD. Su portaplaca también en tonalidad gris oscuro. Y en su parte superior vamos a encontrar barras también porta equipajes. Esto es novedoso, esto no lo encontramos en ninguna versión de las Ford EcoSport modelo 2019. Esta va a ser la única versión que trae barras de techo, barras transversales para el techo. Abriendo el baúl me doy cuenta que tenemos esta bandeja o este piso falso que sí encontramos también en la versión Titanium. Bueno, también lo encontramos en la versión Freestyle. Ya abriendo sus puertas, vamos a encontrar también acabados similares a lo de la versión Titanium. Pero bueno, todo es en negro y escala de grises. Pero encontramos esto característico solo de la versión Freestyle, que son acabados color naranja. También lo vamos a encontrar también en sus sillas. En sus sillas voy a encontrar acabados también en sintético, en cuero y también en tela. Realmente se ve bastante deportivo, se ve muy lindo. El ambiente realmente da la sensación también de deportividad en todos sus acabados. Si se dan cuenta, las costuras de los asientos también son en color naranja. Todo esto ayuda a resaltar la deportividad del vehículo. Miren estos acabados también color naranja. Estos acabados en color naranja, bueno, realmente todo luce bastante deportivo. Es brillante, realmente es impacta y se ve muy, muy bonito. Bueno, aquí ya estoy a bordo de la camioneta. Como yo bien les decía, los acabados naranjados en los acabados de las puertas. Fíjense que este volante igualmente es con cuero, pero las costuras estas son en color plata, ¿no? Entonces esto creo que es diferente a lo que tenía de pronto o lo que viene trayendo la Titanium, ¿no? Es la sensación que tengo. Igualmente vamos a encontrar su velocidad crucero, su limitador de velocidad y comandos para la pantalla frontal y comandos para el volumen, para pasar las emisoras, contestar el teléfono del lado derecho del volante. Encontramos también igual la pantalla táctil tradicional ya en las Ford EcoSport y en todos los carros de la marca. Es una pantalla flotante, es básicamente igual a la de la versión Titanium. Es grande, es bastante grande porque la versión es SE, las pantallas son un poco más pequeñas.
Este acabado también cambia un poco, es un acabado ya en negro mate quizás. Y bueno, observamos también nuevamente las puertas, los acabados de la cojinería. Y bueno, también te recuerdo que esta camioneta tiene doble airbag frontal. Bueno, vemos el computador frontal, que también es uno de los cambios que veo, o de las cosas que son características de este modelo, y es que es la misma pantalla frontal que encontramos en la versión Titanium. De hecho, sobre esta pantalla ya tengo videos montados que se los voy a dejar al final del video, para que usted pueda manipular o saber cómo funciona esta pantalla frontal o esta pantalla de productividad que trae la Ford EcoSport Freestyle, que es la misma pantalla de productividad que trae la Ford EcoSport Titanium. Conservamos las levas en el volante. Es una caja automática de 6 velocidades con la oportunidad de poder hacerlo en drive o sport o secuencial para generar los 6 cambios, ¿no? Es la misma caja que encontramos ya en la Ford EcoSport Titanium y la EcoSport SE automática. Es una caja hidráulica convencional. Bueno, resaltamos nuevamente todos estos acabados naranjas que lucen bastante llamativos. Bueno, estos, las salidas del aire acondicionado son en negro mate, que es el mismo negro que encontramos en esta parte o en este accesorio. Aquí puedes guardar celulares, de hecho, también, ¿no? Eso es muy chévere, me parece buenísimo. Acabado naranja brillante. Bueno, realmente se ve muy, muy bonito, realmente se ve bastante deportivo. Da ganas de tener este carro, realmente. Es un carro que yo creo que muchas personas desearían tener. Es un carro familiar, es un carro automático 4x4. Nunca antes Ford había traído en la EcoSport una versión 4x4 automática. Y bueno, ya ahora tienes la oportunidad de tenerla. Estas partes, bueno, son usuales ya verlas en las líneas de la EcoSport. Quería concentrarme en este video básicamente como en esas cosas que puedan ser características de la versión Freestyle, ¿no? Y bueno, por último quería enseñarles el motor de esta versión 4x4 automática Freestyle. Es motor 2.0 con 168 caballos de fuerza. Es el mismo motor de la versión Titanium y es el mismo motor que tenía la versión SE automática. Recordemos que ahora la versión SE automática va a empezar a llegar con motor 1.5 con 121 caballos. Entonces, ese es el motor, es un motor realmente potente, es único en el segmento, porque fíjate que en este segmento de camionetas vamos a encontrar motores, pero con potencia en caballaje quizás de 140, 150 caballos máximo. De hecho, hay versiones que son quizás con menos fuerza, con menos potencia, quiero decir, con menos caballaje. Entonces, realmente la Ford EcoSport motor 2.0, al tener un caballaje de 168, es un número bastante importante. Creería que es la más potente del segmento, entonces es súper importante sacar su potencia. Y bueno, se me hace importante recordarte que esta nueva EcoSport Freestyle 4x4 automática conserva todo su paquete de seguridad pasivo y activo. Vamos a encontrar doble airbag, vamos a encontrar también monocasco en acero reforzado con barras laterales de contención en las puertas, que es importante recordártelo. Tú que te fijas en todos esos aspectos de seguridad del vehículo, qué bueno que tu nueva Ford EcoSport tiene todos estos aditamentos en seguridad. En cuanto a la parte de seguridad activa, bueno, vamos a encontrar frenos ABS, vamos a encontrar también frenos de disco, vamos a encontrar distribución electrónica de frenado, vamos a encontrar frenado de emergencia también, vamos a encontrar el paquete Advanced Track, que es, vas a agrupar lo que es el control electrónico de estabilidad y lo que es el control electrónico de tracción. También vas a encontrar el Roll Stability Control. O sea, es una camioneta súper completa en seguridad, es súper estable. Bueno, esperamos, tenemos test drive de la 4x2 Titanium y bueno, te invito a que lo hagas. Realmente la sensación es muy parecida, de hecho esta se va a sentir mejor porque es 4x4. Entonces, qué bueno que ya ingresó este carro a la familia de la EcoSport. Y bueno, qué bueno que tengo la oportunidad ahora de poder adquirirla, de poder comprarla. Si tú tienes una EcoSport y quieres cambiarla, bueno,
Este es el cambio tuyo, la Ford EcoSport Freestyle 4x4 automática. Si tienes un Fiesta, si tienes un automóvil, quieres una camioneta, bueno, esta camioneta tiene un super precio, es realmente fantástico el precio. Esta camioneta la puedes conseguir actualmente en el mes de octubre del año 2018 en 71 millones de pesos. En 71 millones de pesos incluye un paquete de accesorios. Me puedes preguntar cuál es el paquete de accesorios, o si la quieres solamente el precio, solamente quieres el carro con un buen precio, te la puedo vender en 67 millones 990 mil pesos en el mes de octubre del año 2018. Y bueno, otra de las cosas que es importante tener en cuenta de esta nueva versión 4x4 automática Freestyle de la familia de la EcoSport es que, bueno, tenemos un bowl con 362 litros, un tanque de combustible con 52 litros, tenemos rin 16, tenemos espejos eléctricos con visor para punto ciego, lo cual también se me hace importante. Los rines son un rin 16. Tenemos también elevavidrios electrónicos con apertura de un solo toque y sistema de antipresión. Tenemos guantera refrigerada, tenemos también 7 parlantes en todo el sistema de audio del vehículo. Tenemos cierre de apertura global y remoto de puertas. También tenemos control de velocidad crucero con limitador de velocidad, lo cual se me hace bastante importante y llamativo. Su cámara reversa, sus sensores traseros para parquear también lo vamos a encontrar. También tenemos el sistema MyKey, que es el sistema personalizado de control de manejo para cuando quieras de pronto prestar tu vehículo a, por ejemplo, a tu hijo y quieras regularle ciertas cosas como por ejemplo la velocidad, el volumen, bueno, y cosas así por el estilo, ¿no? También tenemos alarma volumétrica. Se me hace súper importante también destacar el servicio de la alarma, porque a veces compramos un vehículo y le mandamos a colocar la alarma. Bueno, aquí no vas a tener que mandar a colocar la alarma porque ya trae la alarma de fábrica y es una alarma volumétrica. Y bueno, también es importante resaltar que también tenemos el sistema ISOFIX para las sillas de los niños. Bueno, me encanta la idea de tener esta camioneta. Me fascina por su tamaño, por su practicidad y el hecho de que no solamente me va a servir para estar en la ciudad, sino que la voy a poder llevar de pronto a destapados o a mi finca o de cosas o terrenos que de pronto antes no podía ir con una 4x2. Bueno, es una camioneta con altura, es una camioneta 4x4, es automático, inteligente y bueno, es realmente sensacional, es fantástica. Todo ese toque deportivo que vamos a encontrar en esta versión Freestyle es realmente deslumbrante. Todos sus acabados son hermosos, los exteriores, los internos, bueno, y el precio en que está es un super precio. Ya sabes que si quieres tener una de estas, aquí me puedes buscar en tus comentarios todos los datos para conseguirla. Recuerda que siempre te la vamos a poder colocar en cualquier parte del país, te la vamos a poder entregar en cualquier parte del país, matricular en cualquier parte del país, siempre garantizándote el mejor precio. Entonces, espero tu llamada, me puedes escribir a WhatsApp o a cualquiera de mis redes sociales, o me puedes escribir por aquí y con gusto te devuelvo la llamada. Y bueno, eso era todo inicialmente. Más adelante vamos a tener una reseña completísima de todo lo que trae esta fantástica camioneta. Me gusta muchísimo la EcoSport porque es el tamaño ideal, ¿verdad? Es el tamaño que yo puedo parquear donde yo quiera, que la puedo llevar donde yo quiera. Un tamaño práctico, caben 5 personas. En fin, es una camioneta coqueta realmente, es bastante llamativa. Bueno, es muy muy linda, es muy llamativa. Y bueno, ya esta versión 4x4 automática que llega a esta nueva familia de la EcoSport, realmente sé que le va a encantar a muchísimas personas. Bueno, aquellas personas que de pronto quisieran tener una camioneta no tan grande, que la quisieran llevar de pronto a terreno destapado, que quisieran llevarla a la finca, en fin, todo este tipo de cosas, ahora ya la vas a poder tener. Y esta es tu camioneta, la Ford EcoSport 4x4 Freestyle automática. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña. Para mí es un gran placer poder servirles. Gracias por seguirme en tu canal Ford Bucaramanga Carlos Morelos. Y nos vemos en otra oportunidad más adelante. Como bien ya te dije, vamos a tener una reseña completísima de esta Ford EcoSport Freestyle 4x4 automática. ¡Felicidades! ¡Nos vemos!